Ya dijiste que en parte es por necesidad, en parte porque te gustan, en parte porque te sobra tiempo. Pero específicamente, ¿cómo se dio o cómo llegó la idea de presentarse justamente en el metro? Porque es muy normal ver gente a presentarse en el parque, en restaurantes. No, güey, no, no le jalo ese pedo, Pero gracias. pero chido, ¿no? O si me la dan y ya me insisten, pues ya se la doy a algún compa que se fume, pero a mí no Sí, me pues gusta. sí. Tiene bueno. O panes, comida, no sé, la gente es bien rara. Bueno, me han dado mandarinas. Muy raro, muy raro. Y eso que según yo no me veo tan precario. ¿Qué tal, muchachos? Soy Losro y sean bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro ya querido y pues con poquita antigüedad podcast. Y pues como pueden ver, el día de hoy no me encuentro solo, me acompaña mi compañera Tina, parte del staff, ya saben. Y también nos encontramos con Hanman, músico urbano. ¿Qué onda? Buenas noches ya, días. Buenas tardes. Y no solo músico, multiartista, por lo que he estado viendo. Ah, sí, no tengo amigos ni absolutamente nada mejor que hacer, entonces ando ahí dándole a todo lo que se me cruce y que Excelente. me guste. Eso es lo importante, hacer lo que a uno le gusta y le apasiona. Claro, pues. En parte por gusto, en parte por necesidad, en parte por no tener nada mejor que hacer. Ah, Entonces, mira, qué ha interesante que sido. digas eso porque ahorita lo vamos a tocar. Pero, pues a ver, no sé por dónde quieren empezar. Yo estoy abierto a todo lo que ustedes pregunten, digan, comenten. Va, que va. Pero antes de continuar, muchachos, les recuerdo que si no están suscritos, por favor, se suscriban, no cuesta nada, es totalmente gratis, free, ahí dice gratis. Dejen un like, comenten lo que ustedes gusten comentar. Que nos sigan en nuestras múltiples redes sociales, que son varias, que estarán apareciendo aquí en pantalla. Editor, tú te encargas de eso. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar esto, muchachones. Y pues vamos a empezar con así lo primero. Tocar en lugares urbanos, que es mayormente a lo que te dedicas, ¿no, Hanneman? Sí, en una parte de mi existencia se dedica a eso. Yo creo que es una de las principales fuentes de ingresos, tocar en lugares urbanos. Dígase metro, dígase restaurantes, también en bares, fiestas, bodas, 15 años, bautizos, divorcios, que ya son contrataciones de que la gente me ve tocar en el metro o en otros lugares así en la calle. Hey, lo que me lleva a preguntarte, ya dijiste que en parte es por necesidad, en parte porque te gustan, en parte porque te sobra tiempo, pero específicamente, ¿cómo se dio o cómo llegó la idea de presentarse justamente en el metro? Porque es muy normal ver gente a presentarse en el parque, en restaurantes, en medio de la vía pública, pero específicamente en el metro y más el de Ciudad de México, que pues todos sabemos que es Es un un monstruo. flujo de gente enorme. Es un monstruo ese compa. Ah, pues es que yo creo que fue como una cadena de eventos lo que me llevó a tocar en los vagones, porque yo no empecé tocando en el metro como tal, yo empecé tocando afuera de las estaciones del metro. Yo terminé, o sea, vamos a irnos como por un poco de contexto. ¿Sí? Yo terminé la secundaria y yo iba por Metro San Cosme, ahí iba la secundaria. Entonces, yo entro al bachilleres, ahí por el Rosario, y dije, ya, esta mamá de la escuela ya me tiene, ah, sí, ya, lo mandé a la verga. En parte porque ya no me gustaba y por otra parte yo siento que aunque hubiera querido seguir estudiando, pues mi familia no hubiera podido solventar eso, ¿no? Ya no estaba como que en parte dentro de las posibilidades económicas de la familia y por otra parte, pues te digo, yo ya no quería estudiar, me cagaba ya estar lidiando con tareas que no me gustaba hacer, me cagaba estar escuchando profesores decirte pues, cosas que ya sabes que tienes que hacer, pero que no quieres hacer porque pues, no te gusta hacerlas, ¿no? Eso dije, bueno, voy a empezar a tocar en la calle y empecé a tocar ahí en Metro San Cosme, después de que ya había empezado, ya había mandado a la verga a los bachilleres, nada más hice un parcial por lo que hice y dije, bye. Entonces,
Yo empiezo a tocar ahí principalmente música instrumental o algunos covers de guitarra eléctrica, pero muy pocos covers. Led Zeppelin, Black Sabbath, uno que otro de Megadeth, bandas que me gustaban. Y de ahí empecé a buscar pistas en YouTube que te permitieran improvisar. O sea, nada más es como pura base de batería, bajo y alguna guitarra, un sinte por ahí. Y tú lo que tienes que hacer es improvisar sobre esa base. Es como freestyle, pero en guitarra eléctrica. Sí. Ajá, entonces dije, esto está muy loco, vamos a darle por ahí. Y empecé a meterme rock, blues, luego la armonía modal, como a la onda de Steve Vai, Paul Gilbert, Joe Satriani, etcétera, etcétera. Después me empecé a incursionar en el jazz y luego en el jazz fusion más recientemente. Y te digo, estuve muchos años así tocando en estaciones. Te digo, San Cosme. ¿Cuál otra está? Ah, Misterios era una de esas porque yo vivía cerca de Misterios, en La Raza, Autobuses del Norte, Politécnico, Instituto del Petróleo, en el transborde del Instituto del Petróleo, en fin, en las salidas, y en el transborde del Consulado también. Entonces, yo de ahí, luego empecé a agarrar uno que otro restaurante, pero no era así como muy, como que no me llamaba. Y bueno, empecé a darle más a las estaciones. Y después de un rato, llegó un momento en el que empezaban a agarrarme mucho los policías. Así de, te vamos a llevar al cívico porque eso es una falta administrativa. Ay, Y sí, faltas administrativas, nomás sí. querían la mordidota ahí. No, y lo peor es de que no me extorsionaban. O sea, neta, neta, eran sí está en la ley cívica. Realmente se le conoce como una falta cívica, no como una administrativa. Pero sí estaba como obstrucción al libre paso. O sea, el pedo no es que tú pidas dinero, sino que tú obstruyes al libre paso. Entonces, yo la había empezado a librar porque hasta ese punto era menor de edad. Pero empezaron a agarrar más y más y más y más, sobre todo aquí en La Raza. Y después de eso, un oficial de tanto que me vio me dijo, güey, no te puedo arrestar porque tú sabes que eres menor de edad. Yo tenía que pagar multa de todas maneras, o sea, te dan menos horas o pagas tu multa en la mitad del varo que te cobran. Entonces, yo me acuerdo que cobraban como 300 varos, yo pagaba 100 y ya me dejaban ir. Pero era casi del diario, entonces dices, güey, pagar 100 varos es una mamada, o sea, vengo, toco, me arrestan y ya me voy, o sea, qué mamada. Sí, Y sí. ese güey me dijo, lo que tú debes de hacer es lanzarte a los mármoles. Y yo dije, bueno. Me dijo, yo dije, ¿por qué? Ya me dijo, como, bueno, en estos horarios no hay policías. En estos sí, o en estos hay cambios de turno. No voy a decir horarios porque esa información es clasificada. Pero, pues me dijo así como, oye, estos son estos horarios, ¿no? Y dije, bueno, porque si me dijo, te va a ir más chido, no te van a encontrar tan seguido, etcétera, etcétera. Y me lo dijo un oficial, o sea, yo pensé que lo decía por mamón y dije, bueno, voy a ver cómo me va en los benditos trenes. No me gustaba mucho eso de andar en los vagones, pero cuando vi que me llevaba en 2 horas lo que me, en el vagón, lo que me llevaba en 6 horas en la calle, dije, no mames, ¿qué es esto? ¡Wow! Entonces ahí empecé a darle. Ya te estoy hablando de que tendría yo unos 18, ya recién cumplidos 18, 19 años. Okay. Ajá, tengo 25, aclaro. Eso no es un problema para mí. Ah, no, mentira, 26, apenas cumplí 26. Sí, apenas cumplí los 26. Entonces, sí, ya llevo unos, pues, échale, Sí, son 8 siete años, años. 7, 8 años más o menos en el vagón, 7, 7 realmente, ajá. Entonces, ya de ahí, pues dije, bueno, vamos a darle, ¿no? Y así fue como básicamente llegué a terminar en los vagones. Empecé primero en la línea amarilla. Estaba muy. La banda de allá es muy guarra, es muy territorial. Entonces, Okay. deserté. En La Rosa es mucha gente y Demasiada. como yo toco guitarra eléctrica, le entras demasiada interferencia de las señales que hay dentro del metro. Deserté de ahí. Sí. Luego me fue a la B. En la B me iba chido, pero no sé, como que no me gustaba. Luego me fui y ya después fue cuando por fin entré a la línea. Ah, no, también estuve en la línea 6. Y no sé, Ajá. no me gustó, pese a que estaba cerca de mi casa, ¿no? Y hasta que dije, bueno, vamos a ver si me agarra la línea azul, y ahí me quedé, y ahí ando. No hay, la banda no es tan territorial, o si lo son, pues como que todavía se prestan más al diálogo. Si tú le dices, oye, vengo aquí a tocar, ¿con quién hablo? Te dicen, pues hablas con este güey, ya,
te vas como que poniendo de acuerdo con la gente, es un poco más colectivo, porque yo siento que es la línea más larga de todos, pueden corregirme si estoy equivocado, pero Cuatro Caminos, Tasqueña es un tramo muy largo, entonces va ahí para darte abasto recio. La línea azul dijiste, ¿verdad? Ajá, la línea 2, la línea azul. Ah, sí, pues yo en parte yo creo que tiene ventaja más que nada porque pasa por Bellas Artes y Pino Suárez. Claro, o sea, el hecho de que sea una línea tan céntrica, pues es que todo el mundo va al centro, amigo. O sea, ves en el centro te encuentras al mismo güey que viene de Naucalpan, como al mismo güey que viene de Chimalhuacán, como al mismo güey que viene de pinche Tultepec, o sea, es una locura. Entonces, al ser una línea tan céntrica, esa es la línea rosa, pues yo creo que me ha permitido como que ampliar mucho el panorama de público, la gente a la que he llegado a alcanzar. El alcance es la palabra que estoy buscando. Okay. He tenido mucho alcance por estar en una línea tan chida como esa. Y aparte conecta con la terminal de Tasqueña, la que está en Tasqueña, en el sur. Ah, sí, sí. Y con toda la parte del Estado de México, del tramo norte de Cuatro Caminos. Entonces, si es estado, llega mucha gente o sale mucha gente. Si es una terminal, llega o sale mucha gente. Entonces, está muy, muy bien conectada esa línea, me gusta mucho. Y obviamente es mi favorita. Pues sí. Sí, esa y la... Estoy entre las 7 y las 5. Son buenas líneas. Ok. Mira, yo no soy de Ciudad de México, aquí mi compañera Tina sí es, entonces pues ella te entenderá más de lo que estás hablando que yo. O sea, no estoy tan perdido con el tema, pero pues obviamente no conozco como si fuera local yo, entonces... Sí, sí, pues ¿eres del estado entonces? No, no, sorprendentemente y aunque no lo creas, soy de acá del norte del país. Oh, fierro, pariente, ¿en qué parte? ¿Desde qué parte nos saludas? De Baja California. Baja California, no, ma, ¿es norte-sur? Es norte. Ah, ok. Ya, yo estoy pegado acá con Gringolandia. Ah, Tijuana y todo ese rollo, ¿no? La neta, bro, Tijuana es un Ciudad de México 10 veces más pequeño y me encanta Tijuana. Sí, ya está bien chido. El sueño dorado. Yo pensé que las de Monterrey, dije, ah, saludos a la tierra prometida de la carnita. He estado en Monterrey, de hecho, un tiempo pensé en ser regiomontano adoptado porque me iba a estudiar allá, pero pues al final unos pedillos y pues me quedé en mi rancho. Te entiendo. Sí, sí, pero yo amo Monterrey con todo mi corazón. Ah, qué chido. Saludos a la banda de Monterrey. La neta, sí, ahí Rosita Monterrey que nos vea arriba. No tienen basura, por favor. Bueno, ya continuando más en centraditos en el tema. Claro. Tina, ya ahorita pues vimos cuál fue la necesidad de Handman. Al principio pues mencionamos unos puntos. Pero, ¿tú crees que realmente... ¿Cuál crees que sea la razón más importante o más influyente en que una persona decida presentarse en vía pública? Ya sea necesidad, gusto, pasión, porque muchos lo hacen por pasión. Entonces, ¿tú cuál crees que sea una de las principales razones o así la más grande? Pues, más que nada, ingresos. Porque dejando de lado tu pasión, ganas tu dinero de día a día. Y pues con eso sobrevives. Creo que muchos salen a tocar justo para o pagarse su escuela o tener pues comida y así. O sea, y es lo que he visto en varias situaciones que muchos van a tocar y te dicen, no, es que es para pagar mi escuela. Y tú ves y traen su mochila de la escuela y todas esas cosas. Entonces, sí, es más que nada para dinero, para ingresos. Ok, y mira, pongamos un ejemplo para ti. En el que vamos a dejar puestos gusto y pasión. Necesidad no. Ahorita vamos a dejar necesidad de lado. Okay. Pero, no sé, agarra tu banda favorita. Acá imagínala, ¿ok? Ajá. Okay, acá visualízala, imagínala. Obviamente sin que sean famosos y conocidos mundialmente, ¿ok? ¿Sí, sí? ¿Listo? Ok. Ahora, imagina que tú vas así por la calle, una transeúnte cualquiera, y los ves ahí. Cantando, presentándose, algo, lo que tú quieras. ¿Ok? Uh-huh. Y tú ves que nadie los pela, pero a ti te encantan y ellos siguen haciendo lo que les gusta. Así. Todos los días pasas por el mismo lugar, están las mismas personas haciendo lo mismo, pero nadie los pela. Uh-huh.
Hay gente que sí hace que sí pasa por esas situaciones. Sí. Entonces ahí ya sí caemos en la parte de pasión y gusto. Exacto. Entonces, ¿tú crees que es bueno que incluso sin recibir nada a cambio esas personas lo sigan haciendo? Porque pues al final, velo como si fuera un restaurante o cualquier trabajo. Es merma. Presentarse y que no haya ganancia es merma. Pero lo Pues siguen haciendo porque les gusta, porque quieren. ¿Tú cómo ves esa parte? digo que está bien, porque tú lo haces por ese cariño que le tienes a lo que te estés dedicando o a tu instrumento en general, ¿sabes? Porque a final del día las personas no se conocen, o sea, no se conocen. Tú puedes ver una persona en la calle y al día siguiente puede estar en una mansión. Y tú dices, ¿qué? Pero si lo ignoré, ¿no? ¿Cómo es que tiene más que yo? Entonces, son situaciones y cosas que hacen que no te dejas caer por tu sueño, ¿sabes? Y por crear eso de que dices, ay, no, me ignoran, ¿no? Pero yo siento que sí les gusta. Y ¿No? pues, sí, y al final de cuentas, pues, la música, como en casi cualquier otra disciplina, pues se trata de constancia. Aquí está Hanman, no sé, pues más grande que tú, entonces a estar un poquito más familiarizado con eso que estoy a punto de decir. Ah, me acaba de Ambos decir ubican a la Mac. banda Allison, me ubico, me imagino que diga. Ajá, sí. ¿Sí? Me imagino que, o si sí habrás oído por ahí oído el rumor de que ellos empezaron literalmente repartiendo volantes afuera de preparatorias para que los chavos empezaran a ir a sus conciertos. Sí. No lo había escuchado, pero me suena completamente razonable y Sí, lógico. o sea, tal cual Eric y no me acuerdo si Alfredo se ponían afuera de las prepas a repartir volantes de que iban a tocar en tal lugar, que fueran. Y mira hoy día la calidad de banda que son, que ya llevan casi 20 años tocando. No Ya es un manches. madrazo. Ya es un álbum. Pues producto de mucho Exactamente. esfuerzo, dedicación y no tener nada que hacer. Exactamente. Yo pienso eso. Entonces, pasándonos otra vez al metro. Y fuera de lo que acabamos de mencionar respecto, pues, a lo que. Perdón, a lo que haces en él. ¿Qué te gusta del metro a ti? Si es que te gusta en general. Porque es una complicada zona de guerra. Es que es irónico. Tal vez podría decir. Ay, es que son muchas cosas las que me gustan y las que no me gustan. Últimamente me vienen mucho a la mente las que no me gustan. La neta, no te voy a mentir. O sea, la vida te exige demasiado y tú tienes que cumplir con las exigencias de la vida misma día a día. Más en este extraño proceso en el que pasas de ser un adolescente a ser un adulto, de lidiar con todas estas pinches responsabilidades y de, ah, coño, ¿cuándo pasó esto? Yo tenía 17 años y ya tengo 26, no mames. Entonces, es cagado, ¿no? Pero diría que, a ver, voy a tratar de no debrayarme, ¿no? En lo que me gusta del metro. Diablos, si tuviera que tomar una palabra para definirlo, sería aleatorio. Aleatorio, definitivamente. Porque hay demasiadas cosas que suceden simultáneamente mientras tú estás haciendo lo que sea que estés haciendo en el metro. Te voy a poner un ejemplo muy, muy cagado. Una vez, pues yo estaba tocando ahí en el metro, válgame la redundancia, y se abren las puertas, y de esas extrañas veces en las que yo estaba en la puerta del lado donde se abrían las puertas. Yo trato de no estar donde están las puertas porque eso es muy castroso. Es como, güey, voy a salir, quítate, no mames. Entonces, me caga estorbar y me caga que me estorben. Esa vez se me fue el pedo. Yo estaba del lado donde. Estaba en la estación Chabacano, de hecho. Del lado donde las puertas se abren tanto de un lado como del otro. Entonces, una señora yo estoy así abriéndome así a la verga, abriendo un paso. Y la pinche señora nada más pasa y me da un vergazo así. ¡Ay, la madre! ¡Ay! Así de huevos, así de huevos, ajá. ¡Bien de agrapa! Ajá, así bien loca la doña, me da un madrazo aquí y pues sí me lastimé aquí y se me hizo como una cortada. Después de eso, bueno, ya bajé, di la vuelta
Y bueno, como esos son andenes unilaterales, tomé el vagón el tren de regreso y veo a un güey desangrándose así. Abro una Normal. cuestión, ajá, desangrándose así mal pedo. O sea, traía una venda, una playera, creo. Yo le dije, carnal, no necesitas ayuda, güey, porque a la gente de la ciudad le vale verga todo. O sea, tú les dices, alguien puede estarse muriendo y la gente se sigue, o sea, no le dan importancia a lo que sea que esté sucediendo porque es tanta la carga de trabajo, de lo que tú quieras, que no les permite sentarse por 5 segundos a lo que sea que está pasando ahí. Es como, ah, sí, ese güey ya le dieron en su puta madre, bueno, yo voy tarde a mi trabajo. Entonces, la gente lo ignoraba, pero ese güey se estaba desangrando recio. Y yo le dije, güey, te ayudo. Y me dijo, no necesito te ayuda. Así, como a la verga. Bueno, yo toqué mi rolita de regreso, bajo del tren y ya, curiosamente regresó a Chabacano. Y en eso, un señor se me acerca y el güey me dice, no mames, oye, oye, y yo, ajá, y me dice, no soy gay, ¿eh? Y yo, ajá, ya me dijo que quería que tocara en un restaurante que tiene ahí por viaducto. Y yo así de, ok, y ya yo le di mis datos y todo. Y yo así de, ¿por qué me dijo que no es gay, no? Y me dijo, ah, es que pues yo soy del norte, precisamente de Baja California. Ah, mira qué loco. Y me dice, y obviamente pues allá tienen otras costumbres. Y una vez venía aquí paseando con mis niñas, se me acercó un gay y me dijo que sí acá. Y yo le dije que no. Entonces pues llevo una semana aquí agarrándole la onda a la ciudad y todo el pedo. Y yo así como, ajá. Y ya llegué a mi casa así de, no mames, me golpeó una doña, vi un güey desangrarse y un güey me dijo que no era gay, así, en menos de 15 minutos. Entonces, así, eso es algo que me gusta mucho del método. O sea, puedes tener demasiada aleatoriedad en un lapso de tiempo muy corto. La única constante es, subes en una estación y si todo sale bien, bajas en la estación que tú quieres. Ah, mira. Y si todo sale bien, si tú sales bien, Si tú sales entonces, bien. si tú sales bien, si sales vivo de ese Si monstruo. no sales filereado ni carterado. Sí, no. Eso es un pedo muy, muy cagado. Entonces, algo que me gusta es eso. Otra cosa que me gusta es la prisa de la gente mientras yo voy tranquilo por la vida. O sea, yo no llevo prisa de hacer nada de lo que sea que esté haciendo en el metro. Si estoy, hago muchas cosas además de tocar. También ando vendiendo los stickers que yo hago o algunas de las fotografías que yo tomo, que son fotografías impresas. Yo estoy, puedo hacer cualquiera de esas cosas y yo voy con toda la calma del mundo porque técnicamente yo ya estoy en mi horario laboral, que es estar ahí, es mi zona de trabajo. Pero la gente va a echar la madre, o sea, tienen Sí, que pues va al llegar, jale. ajá, tienen que ir a cualquier lado, ¿no? O sea, persiguen muchas cosas. Apenas hice un calendario del metro y el calendario dice una frase que puse que dice: persigo todo menos un tren, persigo llegar a tiempo a casa, llegar a tiempo al trabajo, ver a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, todo menos un tren. Entonces, esas son las cosas que yo pienso que la gente persigue en su vida cotidiana, viajar en metro. Y yo pues vivo ahí, o sea, pues no dejo que el estrés colectivo me devore vivo. Entonces, es de las cosas que me gustan. Es como, ah, yo puedo estar estoico ahí cotorreando y la gente, no mames, ya voy a ir. Bien estresada por el tiempo. Ajá, y luego la gente ve lo que hago y como que se les va el pedo, ¿no? O sea, como que se entretienen en lo que yo ando ahí bloqueando. Y es algo muy, muy chido poder sacar también de la gente de su sintonía, de lo que sea que estén pensando en ese momento. Y la gente te lo dice a veces en sus palabras, a veces en sus propinas, a veces en un, oye, tienes redes sociales, a veces en un, oye, no tengo dinero, pero toma una galletita canábica. Y me ha pasado muchas veces que me quieren dar mota y yo de no, güey, no le jalo ese pedo, Pero gracias. pero chido, ¿no? O si me la dan y ya me insisten, pues ya se la doy a algún compa que se fume, pero a mí no Sí, me la pues dan. sí. Tiene huevo. O panes, comida, no sé, la gente es bien rara. Me han dado mandarinas, es muy raro, muy raro. Y eso que según yo no me veo tan precario. No, pues son cosas que para son gajes del oficio. Sí, pero yo creo que es eso lo que más me gusta, la aleatoriedad, la gente siempre tiene, sale con cosas muy sorprendentes, o sea, es muy común que vea algo que yo diga, wow, no había visto esto en el metro. He visto
Vi un carnal rasurarse así de huevos en el pinche vagón y no llevaba ni siquiera así de, ah, me pongo salivita. No, así a rastrillo seco el güey. No mames, bestia. Sí, está bien loco, o sea, obviamente a gente que se te atora su mochila, eso es un clásico, pero Sí, todo es, sí. y todo es risa y diversión hasta que te toca a ti y tú eres el humano. No. Sí, es muy cagado eso. ¿Qué otra? Es que he visto de todo, o sea, he visto güeyes reconciliarse, una vez vi a un güey hacerle una mamada a otro güey en la línea rosa, o sea, uy, ajá, a ella le consta, a ella le consta, o sea. Eso es real en la noche, ¿eh? Cuando ya casi no hay gente, eso es real. Sí, No mames. Te lo juro. también una vez iba saliendo de ahí de autobuses del norte y vi a unos güeyes ahí cogiendo, un güey y una morra, no, Ah, eso, hasta en la prepa lo ves, entonces. sí, Sí. pero pues, sí, así, no mames, qué pedo, ¿no? Hoy, simplemente ahorita, venía en el metrobús y unos güeyes se venían agarrando así a putazos, o sea, y una estación antes de donde ya me bajara, así, casual, güey, casual. Sí, así, tipo, hey, güey, unos putazos, ¿por qué, güey? Nomás te copio. Sí, pues no así, pero, o sea, No, pues. pero por ahí va y casi, casi se les Sí, hace. sí, sí. Entonces es muy, yo diría que a grandes rasgos eso es lo que me gusta, todo el espectro de aleatoriedad, colores, olores y sabores que hay en el metro. Otra cosa que me gusta mucho, bueno, en cuanto a olores, por ejemplo, en la noche ya huele bien culero, pero si tú te subes a las 6 de la mañana, no mames, todos van bañados, perfumaditos, el vagón huele limpio, el olor a ovo no existe, amigo. No, no huele tanto humano en las mañanas. Claro, y eso es lo que me gusta de tocar en las mañanas. Ya en las noches, güeyes vomitados, pinches botellas de refresco por todas partes, vasos de café, hasta fluidos por ahí que ni tú ni has de saber, no sé, no sé, es una Sala locura. madre. Sí, o sea, Nada más. uno nunca sabe, la verdad, uno nunca sabe. Ah, pues cuando que avisan para ya no moverme. Ya no experimentar con el metro cuando vaya. Sí, no, yo me lavo las manos mucho, siempre me lavo las manos, salgo y si alguien tiene gel, ahí estamos. Sí, completamente. No voy a hacer que pesques un herpes, un sífilis ahí. Sí, ya ni el COVID que. Sí, esa madre ya. Esa madre ya es inmune al COVID. Esa cosa no Sí, existe. son los papás. Vamos a tocar el contrapunto de esto y continúa. ¿Qué es lo que más te molesta a ti del metro? Me molesta. Así, lo que más No. odias, lo que tú digas. Si no fuera porque tengo la necesidad de agarrar metro, no lo agarro. ¿Qué crees? Casi no agarro metro. ¿En serio? No me gusta el ¿Metrobús? metro. Ajá, exacto. No me gusta el Metrobús. metro. Me da. Estrés. Entro y. Ajá, exacto. Es que es mucha gente. A mí me estresa ver tanta gente. Y más cuando es hora pico, ¿sabes? Ah, pues las Porque horas pico son horrendas. no puedes ni pasar, te empujan, te descuidas toda la mochila. Ah. No, hombre, cuando voy en metro es mochila enfrente, llevar el cabello recogido, irse del lado de las mujeres, porque, o sea, también Eso también es un tema. se ponen muy agresivas las muchachas, ¿eh? Ay, güey. Sí, son de los vagones que más dices, ay, no más, O ¿para qué sea, hicieron he esto? escuchado rumores de pues transportes públicos que son exclusivos para las mujeres, que sí se ponen graves los temas con ellas. Sí, de hecho, en el Metrobús, del lado de las mujeres, tiene el lado de discapacitado. Y varias veces las muchachas se quejan de que no, o sea, tú haz de cuenta, una niña en silla de ruedas. Y lleva a su papá. Y ahí dice que pueden ingresar la mujer con una persona, no importa el género. Hacen de tos al papá. Y es como que no manches, ¿no? En el metro, igual. O sea, no sé si en el metro haya zonas de, como tal, de discapacitados, creo que no. Pero sí se ponen payasonas. Se ponen payasonas. Sí, No manches. es rudo ese pedo. O sea, tan no No. le, o sea, tan no le gusta el metro que no lo usa. Exacto. Sea. No, pues está bien denso el asunto con ese sentido, porque, o sea, ya me toqué
escucharía una que otra cosita, pero no sabía que así de grave. O sea, yo dije, es algo leve, lo normal, ¿no? Pero no, No, eso. aparte da desconfianza el metro. No sabes qué te puede pasar, como ahorita que se estrellaron los dos vagones, no sé, Sí. ¿no? Ay, los pruebas dos vagones. No, y o sea, deja tú el accidente que acaba de pasar hace poquito. Aquí de primerita mano todo lo que está contando Ana que ha visto. El lapsus así Exacto. pequeño es como de. No, hombre. Todo mal el metro. Sí, es un pedo muy, muy complicado todo eso. Es que son muchas Demasiado. cosas, o sea, por una parte el hecho de que los recursos de la, los ingresos de la, del metro no se distribuyen de una manera adecuada a toda esta cuestión del mantenimiento. Eso es una parte. Y la otra parte es la sobrepoblación que hay dentro de la ciudad. Entonces, te digo, mete a personas que vienen de diferentes lados de la República en un recinto así de pequeño. O sea, No, sí, y de hecho es algo que estaba comentando con Tina poquito antes de que llegaras con nosotros, justamente por el tema del accidente del metro que acaba de pasar. Le dije, o sea, ¿cómo fregados? Porque yo antes era como de, no, pues accidente, metro, Ciudad de México, tal línea. Yo como de, ah, bueno, pues qué mal pedo. Pero le digo que hace poco fui a Monterrey, también tiene el metro, no tan grande como el Ciudad de México, pero pues tiene el metro. Y ya que yo estaba ahí, me puse a analizar, a ver, ¿cómo puede haber tanto accidente si justamente una vía es de ida y otra vía es de regreso? O sea, no hay manera de que empalmen tantas líneas sin una medida de seguridad. Y Claro. justamente ahorita me estaba comentando, Tina, pues que ahí ustedes en Ciudad de México el metro tiene semáforos. Sí, de hecho tiene sus semáforos. Y pues igual que en En tránsito, la pues calle, ajá. les vale madre. Pues llega momentos en los que sí, y otra parte te digo que también es la cuestión de que a esa mamada le falta mucho mantenimiento, mucho. Demasiado. Y estrictamente lo que es la línea 3, Ajá. esa línea, bueno, varias requieren mantenimiento, pero la línea 3 es una de las líneas que más necesita mantenimiento. Tiro por viaje te atoras. Mira, no voy a extenderme tanto. Mira, el accidente sucedió precisamente en la línea 3. Y Ah. no dudo que haya sido por una cuestión de mantenimiento. Ves seguido, aparte de que cuando se atora, seguido huele bien culero a quemado. Esa madre recibe gente de Ecatepec, y Ecatepec es un pinche virus monstruoso de población hacia la ciudad, de gente que no vive aquí, güey, o sea, de gente Sí, sí. que viene a trabajar aquí y es válido, yo lo No, sí, de entiendo, hecho, yo pero antes es le un tenía pedo. miedo nomás a Tepito. Después me enteré de Catepec y le empecé a tener miedo de Catepec, no a Tepito. Sí, Tepito Ecatepec no es es. nada. Y es muy cagado porque ambos están en la misma línea del metro, que es la línea B. Ajá. Ecatepec y Tepito, es como, te queda de paso uno del otro, ¿no? Sí, es muy cagado. Yo lo vi en la contingencia, simplemente, pues yo no dejé de tocar aunque había contingencia. Sí, con mis medidas y todo, pero pues no había gente, entonces no, nunca me contagié de esa mamada. Ajá. Porque todos traían gel y yo, bueno, había tres personas, pues me iba bien, ¿no? Pero sí veía que toda esa era gente que residía aquí en la ciudad, gente que vive aquí en la ciudad. Y si dices, a la madre, o sea, qué cagado que no haya, que este pedo, que la mayoría de la gente que utiliza esta mamada y que está aquí, realmente no vive aquí, o sea, realmente nada más viene, trabaja o viene y hace sus cosas aquí. Y viven allá en pinche, en diferentes estados de diferentes puntos del Estado de México. Dígase Nesa, Ecatepec, Tultepec, Otitlán, Naucalpan, N. O sea, la neta es que ves a toda la pinche gente del Estado darle en su madre a un transporte que con pedos si se sostiene, pues no mames. Esa madre no. No va a resistir mucho si sigue así sin que se le dé el mantenimiento que requiere, principalmente esa línea. No, pues sí, y de hecho tampoco sin irnos tantos años atrás. Digo, tiene sus años, pero pues no tanto como para que se olvide, ¿no? Y justamente es otra cosa que estaba comentando con Tina, aquel famoso accidente en el que el pilar del metro, pues no aguantó y justamente como dices, se cayó. Sí. Y valió madre. Sí. Que
A lo que decían en las noticias era por la mala construcción, pero pues ahí hay gente que tiene sus dudas. Sí, pues como todo. Como todo, esa madre, pues es que son muchas cosas, o sea, por una parte está esta cuestión de que dicen que puede ser la mala construcción, otra parte dice, pues es que los documentos dicen que se hicieron con estos materiales, pero la corrupción dice que se hizo con estos otros y por eso valió ver, o sea, hay muchas, muchas teorías. Y uno puede sacar muchas especulaciones, pero al final de cuentas sabemos que los hechos no van a salir a la luz, aunque tú le busques y le rasques por todas partes, porque, Aunque quieras, exacto, lo más probable es que te desaparezca. ¿verdad? Como ya ha pasado en múltiples ocasiones. Sí. O punto que no, siento que eso ya no se ha dado tanto como en como la época de Colosio, que sí valió verga. Ay, no, pero ese es otro pedo, güey. No, 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 ese. Pero sí, no, o sea, pero a lo que voy es de que ya no es como antes, porque hoy en día si alguien vale verga, si alguien se lo truenan, tú te enteras, y si tú te enteras, tienes un telefonito que le va a decir a tus 10 contactos más cercanos, y tus 10 contactos se lo van a decir a sus otros 10 contactos de confianza, y la noticia se va a esparcir de manera más rápida. Sí, eso Porque sí. ahora no solo tenemos internet, sino tenemos acceso a internet, cosa que no había en los 90. No somos cavernícolas, tenemos tecnología. Eso sí, que apenas era el auge de Ajá, entrar a eso. iba como que empezando ese pedo. Y aparte tienes todo en tu teléfono, tienes una videocámara y tienes la misma divulgación en la palma de tu mano. Entonces siento, pienso, que ya está más cabrón que te desaparezcan si te haces algo y ya. Entre comillas, porque también hay mucha banda que se desaparece y son casos que quedan impunes. Siguiendo más o menos pues, con ese tema, más que del metro, ahí de su ciudad, de su ranchito, de Ciudad de México. Y hago mención de esto porque lo ponen de ejemplo muy famoso siempre en el metro, no sé por qué. Me imagino que por lo mismo de la fluidez de la gente. Pero ya ven que de repente por ahí circulan videos de extranjeros que dicen que no saben hablar español, que no entienden nada de México y están justamente en el metro y es como de. Empiezan a hablar tipo en inglés, bien pocho, como de, ah, no, pues, ¿cómo llego? ¿Qué necesito? Y pues la gente tipo, ah, no, pues yo te lo pago, o así, o ese tipo de cositas, como de queriendo devolver el dinero y no se dejaban. Ah, ¿Qué tal? okay. Vamos por partes. Primero, Hanne, en el metro, ¿qué tan cierto es esto? Y después, Tina, en la ciudad en general, ¿qué tan cierto es eso? Empezamos con Hanne. A ver, ¿qué tan cierto es? A ver, déjame ver si te entendí tu punto. Gringos llegando a la ciudad fingiendo, Extranjero cualquiera. ajá, que no Así que saben. tenga dudas, no sabe ni qué pedo. Y el mexicano, como el buen solidario que es, le hace el paro de así, carnal, no traes la tarjeta del metro, no hay pedo, yo te lo pago. Ah, eso es muy común, hasta sin ser extranjero lo hacen. Es como, sí, pásale. O sea, de plano la raza sí es como de te lo pago, güey, no hay pedo. Sí, la banda es bien solidaria. Eso me consta mucho. La gente puede estar así con su pinche jetota. O pueden ir así con cara de me lleva a la verga, no me estoy un chivo de peso. Y tú le dices a alguien, no, ya el chile no tengo para pasar. Pásate, güey, ya me estás chingando y te pasa nada. Por Sí. amabilidad, por practicidad. Seas extranjero, no seas extranjero. Si algo pienso yo, o yo mismo he comprobado en mi experiencia, es que la banda de aquí es bien solidaria. Es bien así de, ah, sí, te estoy chingando. Eso me Sí. consta, eso sí me consta. No, pues está chido eso. Y ya más en general, Tina, en la ciudad, la banda es igual de solidario y ya en la ciudad, pues, la ciudad en general, la zona en la que estés. Sí, ya es poquito más especial. Mira, es también dependiendo de las personas. Porque casi todos te dicen así, de que, oye, te doy el dinero, pero págame, o sea, en mi caso, con la tarjeta, ¿no? Del metro, que es para todo, literalmente, para todo. Sí. Metrobús y tal. Me dicen, te doy, o sea, y yo así de, no, te la paso. Me dicen, no, 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 te pago. Y yo, no, te paso así. Y me dice, no, no, te pago. Les dije, ah, bueno, ya.
les pongo la tarjeta y luego hasta me dan de más. Y yo así de, ¿qué pasó? O sea, no, ten tu cambio, ¿no? O sea, ajá. Me dice, no, quédatelo. Gracias, no sé qué. Hay unos que de plano sí te dicen, no, vete para allá. Pero yo creo que es más por la inseguridad, ¿sabes? Okay. Algunas Sí, personas. también eso pasa mucho. Algunas personas cuando te dicen así de que como mal plan o como asustadizas es por la, porque pues, los han asaltado y demás de esas cosas. Sí, pues el típico chisme de Ciudad de México, ¿no? Ajá, pero pues sí, normalmente sí te dicen, ah, sí, ten, le pasas tu tarjeta, se pasa, o en el metro. Luego hasta te piden 5 pesos, ya tú se los das y ellos se compran su boleto, ¿no? Y eso también pasa mucho. No, pues está súper padre entonces porque les digo, o sea, típico video en el que sale el extranjero haciendo ese experimento. Y pues lo pintaban muy bonito y todo, ¿no? Y hasta otros extranjeros que veían el video como de, ah, qué buen pedo son los mexicanos. Y la neta es que sí, la raza mexicana somos banda que sabemos lo que es pasarla mal, entonces sabemos lo que es que alguien más la pase mal y no queremos que esté en esa situación. Sí. Pero pues tampoco podemos negar que hay mucha raza que pues de plano sí es bien mamey o bien omerta Sí, es bien y manchada. ni por 2 pesos es como de, ¿para qué, güey? O sea. Sí. Entonces, más que nada quería saber que, pues, qué tan cierto era eso que se veía. Porque, por ejemplo, acá para mi rancho, yo creo que es más por el hecho de que somos frontera, hay raza que sí es bien mamona. O sea, que ni 10 pesitos te colabora, ni 5, ni 2. No manches. Sí, acá la raza sí es más sangrona en ese sentido. Repito, yo me imagino que porque estamos más para acá al lado del norte que en el centro, pero razón específica no sabría decir. Sí, digo que es dependiendo de la persona. No, y también del contexto. Ajá. Sí, porque cada persona lleva cada contexto en su cabeza completamente diferente. Pero es Eso como sí. te digo, ¿no? O sea, es como, ay, ya llevo prisa, estás chingando, sí, pásale. No, güey, llevo prisa, no me estás chingando, no te voy a pasar. O sea, mediarle. Así son muchas cosas las que influyen en un caso tan específico como ese. O luego no escuchan, en mi caso, Sí, o sea, es como. audífonos y Sí. no. Y luego Luego me siento culpable. yo sí me doy cuenta y es como, ¿qué? ¿Que mi mamá qué? Y ya es así, apoyo, ¿no? O luego me dicen, oye, puedes, te puedo dar mi dinero y ya me pasas. Y siempre les digo, ¿por qué? Y se me quedan, es que esto pasa, digo, ¿por qué? Y ya me dicen, ah, por favor. Eso ya nada más luego por mamón, ¿sabes? Sí, ya Luego más la. voy a aplicarla. Ya la llevo, yo llevo unos meses aplicando esa como, no sé, como medio año. Que allí pasa un güey ahí en la calle y me pide varo y, oye, ¿tienes una moneda? Y yo, ¿por qué, güey? Pues porque esto comer, yo, ¿por qué, güey? Ah, por favor. Sí, es más, 2 monedas, hijo, así. Más con los morros que me quieren vender algo así. Oye, ¿por qué? Pues por ahí ya te empiezan a dar un chingo de explicaciones los pinches morros, porque pues un Sí. morro nada más anda pidiendo varo. Sí. Yo así de, se dice por favor, hijo. Y el morro así con sus 9 porqués en la cabeza. Y yo así, nada más di por favor y ya no pasa nada. Toma 5 pesos y dame 2 mazapanes. Sí. Sí, yo hago mucho eso. No, hago eso usted si algún día llega a venir acá para el lado del norte. Porque acá son bien abusivos, ¿eh? Si saben que vienen de otro lado, les van a encajetar todo así bien caro. Sí, Hay pasa mucho. morrillos, acá en la zona turística, que un chicle esos, güey, que te compras en la tienda por 2 pesos, que traen 4 que son de pastillita, llegan con los gringos, $1. ¡Ah, bestia! No. Wow, vendí un chicle en 20 varos. Sí, güey, hacen Wow. negocio con esa madre los cabrones. Wow, Lo peor es que los wow. compran. Sí, es lo peor, sí los compran. Wow, necesito vivir eso. ¿Dónde está tu rancho, güey? Listo ver eso. No, se queda en Ensenada, bonita y querida. Wow, sí es No. muy diferente el flujo de. No el flujo, cómo funciona la economía, Sí, dependiendo de dónde estás. porque, pues,
Lo que tiene mi rancho, pues es que sí depende completamente del turismo, o sea, mal pedo. Entonces, por ejemplo, en temporadas así de invierno, pues baja mucho la raza que viene del extranjero. Y es cuando, pues, restaurantes como de, pues, ¿sabes qué, güey? Tómate vacaciones un mes, te pago lo mínimo, pero ya cuando venga a venir gente otra vez, pues ya vienes y te ganas tu bar. Sí, porque O tienen incluso la como zona mucho turística, a eso. veces vas y cuando normalmente hay gente, te juro que esa madre está atascada, güey. Pero No. mal pedo. Y vas en días que no vienen barcos o no hay extranjeros y solito, güey. Y ahí ves a todos los vatos de los puestos cotorreando entre ellos, como de, güey, ¿cuántos han ido? No, pues nada, pendejo, ¿para qué te haces? Entonces, si no hay ni madres, o sea, sus temporadas altas son como cuando son vacaciones y todo ese rollo, me imagino. Mira, temporada alta es toda primavera, todo verano, hasta la mitad de otoño es cuando empieza a bajar la gente. Sí, es muy diferente aquí. Sí. Más como, sí, pues en lo que vendría siendo su temporada de calor, ¿no? Ajá, exactamente. No mames. Incluso en temporadas de frío ves a los extranjeros en shorts y camisas tirantes y es como de, güey, estamos como a 9 grados, ¿qué pedo con tu vida? Sí, Acá también. pero allá están a -9 grados, amigo. En sus ranchos Exacto. de ellos sí están así a pinches Bueno. -9, y aquí es humano el clima. Bueno, eso sí, tengo un tío ahorita que anda en Utah trabajando y llegó por las fiestas y fue como de, ¿y qué? ¿Cómo hace el frío? Aquí hace calor, güey, no mames, ahí estamos a menos 12. Sí, no. Sí, allá sí Cierto, nieva. casi todas las casas tienen clima. Depende, porque aquí en mi ciudad no es tan común ver eso. No, acá tampoco. Es más Sí, común no. allá para zonas bien calientes como lo es Mexicali, Sonora, Chihuahua y Monterrey. Ahí sí, todas las casas tienen el clima, todas. Sí, yo sé que en Chihuahua es donde más hay, es más común que haya clima acondicionado y todo ese pedo. Está calado. Es más que nada porque es una desierta, pues, más que nada. Sí, es un pinche desierto en Chihuahua. Tal cual. Pero También con. fíjate que aún así el calor de esos lados, de esos lares, es más soportable que el que hace aquí en mi rancho. Sí, no, no manches. ¿Neta? Sí, es que Yo mi rancho pensaba que es. Chihuahua era un monstruo así. Es que lo que tienen todos esos lados, güey, es que es calor seco. Y Sí, aquí que es donde un. vivo es calor húmedo, como el de Colima. Okay. Entonces, eso, así estemos a 26, que es una temperatura buena todavía, anda sudando como cerdo. Sí, pues como dices, el calor es más húmedo. Sí, Pinche exactamente. Aridoamérica, por eso nadie los quiere. Ya hay que ir a. Ya pasando con el último puntito para retirarnos, muchachos. Pues, primero, Tina, sé que no eres muy fan del metro, pero en alguna ocasión creo que has agarrado alguna, así la peor experiencia que hayas tenido. Uy, tengo muchas. Cuéntala más, ojete, ocupo que balconeen a alguien más. No sé, es que hay muchas cosas turbias en el metro. Sí, está muy. Demasiadas. Muy O turbias, o sea, sea. aparte de las leyendas urbanas, lo que se ve, ¿no? Ah, sí. Eso de que existen ratotas, sí existen ratotas. Me consta. Pero ratas, ¿de qué tamaño? Para mí, una rata, Pues rata, tamaño, rata, tamaño. señora rata, son como de 30 Rata tamaño centímetros. perro. No Como perro, mames. gato. No, yo digo Grandote. tamaño quesadilla. Que sabía. No, yo he visto Quesadilla. una ratota tamaño gato. No, Te no, lo tú. juro. Yo no he Grandota. visto esas madres, esos monstruos. Yo tamaño quesadilla. Casi, casi machete. No, yo sí he visto tamaño gato. Y gorda, aparte. Sí, he escuchado mitos de que hay pinches ratas monstruosas. Yo las he visto. Tal vez no de ese tamaño. Y eso que me la vivo ahí, pero. ¡Qué horror! Sí, no, yo sí he visto. ¿Qué otra Y cosa he visto? pues fuera las ratas, ajá. ya hasta la puedes tener aquí. ¡Ay, mi ratito! La Era rata. otra cosa, sangre. Ah, bueno, pues ya nos dijo Hank que vio a un vato desangrarse en el metro, Ajá, entonces. así sangre, sangre, miados, o sea, sí, que te saquen el celular.
Ay, sí, muchas experiencias muy ojetas. Sí, demasiado. Por ahí me contaron una para cuando vas en el metro y no quieres que, pues, no te saquen nada, que pues, teléfono y la cartera, obviamente la bolsa de enfrente. Si traes mochila, que agarres la mochila con la mano que va a ir abajo y la pongas donde traes el teléfono y la cartera para que no te escuelque nada. Sí, ¿Qué, la pongo. qué tan funcional es eso? 50-50, te voy a decir por qué. Luego no se sienten ni las manos. Con eso te digo todo, no se sienten ni las manos, te lo juro. A una chava un día traía sus audífonos, iba agarrando el teléfono y se lo quitaron. A la madre, güey. Imagínate. Güey, esa madre es superar la ficción. Pues es que sí, sí es un pedo muy cabrón. breve paréntesis que aparentemente no tiene nada que ver. En mis años de cartomago, ilusionista, pues aprendes las diferentes ramas del ilusionismo y una de ellas es precisamente. En el gabacho se le conoce como pickpocketing, aquí se le conoce coloquialmente como carterismo. Y tienen unas técnicas, ay Dios, ¡mua! Qué agua tan agua, qué pureza tan pureza, amigo. Hacen ver el carterismo como si fuera pinche agua. Tú ves, yo lo he visto en vivo en shows de pickpocketing, así, estoy presenciando al güey en el escenario. Robarle al otro güey que se agarró del público. Y el güey del Manches. público puede estar así de frente a él y ni siquiera se da cuenta y le está haciendo mil cosas aquí, por acá, y ya le sacó la cartera, ya le sacó el teléfono, ya le quitó el reloj en una cuestión de minutos. Pero esto viene de diferentes, de dos principios muy, dos principios básicos. El primero es la distracción y el segundo es el kino. La distracción en términos de ilusionista se le conoce como misdirection. La magia está pasando aquí aparentemente, pero en realidad está pasando por acá. Y va de la mano con el kino. El kino es el contacto físico. Entonces, mientras el güey te está tocando aquí, te está haciendo algo por acá. O puede hacer algo por aquí y ya te está sacando otra cosa por otro lado. Entonces, sí, y es impresionante porque fluye como agua, amigo. Yo lo veo y digo, wow, ¿qué es esta locura? A mí nunca me han asaltado o nunca me han robado algo así de que me sacaran. Yo sí me he dado cuenta, nada más una vez estuvieron a punto de sacarme un teléfono, pero de pura mamada yo sentí la mano, o sea, yo me percaté de eso, porque pues como con muchos ilusionistas que se dedican al carterismo en escenario. Entonces te enseñan a estar pendiente de todo. Y fue la única vez en la que pudieron haberme sacado algo, pero no, no sucedió. Recuerdo que hasta le dio un manotazo al güey y me salí porque bajaba en esa estación, en Revolución. Bien que me acuerdo. No, hombre. Sí, es una locura eso del carterismo. Y está muy Porque. feo, la verdad. Sí, y es cagado porque pues, en sus tiempos fue uno de los oficios más bajos. Bueno, en la fecha, ¿no? Pero a raíz de eso. Cuando se empezó a combinar con el ilusionismo, se fue llevado a un plano escénico y se desarrollaron tal cual técnicas de carterismo que obviamente los delincuentes aprenden. Es algo muy cagado porque puedes estar en la élite dando shows de pickpocketing o puedes estar en el bajo mundo robándole a todo el mundo sus carteras sin que se den cuenta. Está muy loco ese pedo. Ay, no, pues son cositas que pasan, pero pues nada, es mejor experiencia que la calle, la verdad. Uy, si te contara, amigo, ha habido de No, todo. créeme que no necesitas contarme, yo tengo mis Lo propias ves, ajá. experiencias y es como de, güey, ¿por qué he visto tanto? ¿Por qué he vivido tanto? Sí, y en un lapso de tiempo muy, muy corto, ¿no? Es como. Sí, o sea, no, no se me hace que esté tan grande para haber vivido todo lo que viví, más que nada porque no es como que las cosas me empezaron a pasar hasta de grande, me empezaron a pasar desde muy morro. Sí, es que es muy cagado. Hace unos meses, un año, hablaba de eso con un compa y decíamos, bueno, yo hablaba de los privilegios, de si tienes varo, puedes ir pasos adelante haciendo lo que tú quieras, en lo que sea.
puedes ir muchísimos pasos adelante si traes barba. Si no, pues no. Pero en el momento en el que tú naces, tú ya tienes muchas cosas puestas. Una familia, un hogar, una ubicación, un contexto socioeconómico, privilegios o no privilegios. Y eso influye mucho en el cómo te vas a desarrollar con los demás y depende, y de eso también depende lo que tú vas a ver en tu interacción con el entorno, con el otro. Ahora, tú naces siendo un niño en un mundo de adultos, güey. O sea, sí es muy común que, principalmente creo yo que a nuestras generaciones, nos toque ver cosas bien ñeras a una edad muy temprana porque este país es una pinche locura, güey. Tiene la magia tercermundista y cosas muy primermundistas y eso es muy. Sí. Genera un contraste muy cagado. Sí, no, no me acuerdo qué pintor fue, por aquí tengo su nombre en la punta de la lengua porque es una de las teorías que más me encantan, tanto el arte como las matemáticas, pero juró jamás regresar a México en lo que le quedaba de vida porque era más surrealista que sus pinturas. ¿No era Dalí? Exactamente, Dalí. Sí, Salvador Dalí. Ese güey hizo el logotipo de la Chupa Chups. ¿Neta? Sí, si tú buscas en internet así Chupa Chups, más hasta lo voy a googlear porque estoy súper. Sí, Chupa Chups, es esa. El logotipo lo hizo Salvador Dalí. ¡Ah, Lo qué hizo ese güey. loco! ¡Qué buen dato! Sí, es que estuvo muy cagado porque Chupa Chups lo que quería era un logo sencillo, minimalista y con un tinte muy psicodélico. Entonces dijeron, pues vamos a hablar de Dalí. Y Dalí desarrolló pues algún tipo de tipografía publicitaria con un logo muy sencillo, pero querían algo que pudiera destacar en una paleta. Entonces dijo, ah, la moto la voy a diseñar así, voy a envolver a esa madre y desde arriba vas a poder apreciar el logotipo. Entonces está muy cagado, es un dato muy. Dato curioso y necesario del calendario digital. Es eso. Está bien cool. Sí, hay varios datillos ahí. Salvador Dalí hizo ese logotipo. Y Es un genio. Bueno, fue un genio, Dalí. sí, estaba bien roto ese valedor. Así debe haber varios por ahí, datos así por el estilo que me de saber. Eso sí. Pero es muy loco. Demasiado. Pero sí, bueno, a grandes rasgos, no sé, hay algo. ¿Hay algo más en lo que pueda contribuir a la conversación? ¿Cómo? Pues fíjate que pues por el momento no, ya serían todos los temas del día de hoy. Tocamos todo muy bien, quiero pensar. A Vimos huevo. lo que más pudimos, pues más que nada en tu experiencia en el metro, porque pues básicamente te la vives ahí desde los 18, casi 19. Ajá, más o menos. Y pues les digo, ustedes aquí los buenos para el chisme, pues eran tú y Tina, porque pues yo no soy local, entonces. Ajá, no, no pasa nada. Pero muy pronto iré a conocer Ciudad de México. Sí, cuando gustes aquí andamos. De hecho, luego voy a aprovechar el momento para promocionar los stickers. Ah, dale, dale, dale. Ajá, aquí hay uno. Ahí está. Ahí, no sé si se aprecia bien. Ahí está. Sí, se enfoca. Ajá, todo enfoca un carajo. Bueno, eso que ven ustedes ahí es una hoja de papel picado. Lo picaron. Oh, qué cool. Ajá. Lo picaron en las michis, por si se preguntaban. Sí, Chale. es un papel picado. Lo picaron en el local de michis. Ese es uno. Y el otro es este. Ah, este de acá. Este es un curita Hidalgo. Ahí no sé si se aprecia. Ajá. Ahí sí lo ven. Está disponible en sticker. De hecho, traigo chingos de stickers más ahí. Yo los hago porque, insisto, no tengo nada mejor que hacer. Ese es uno. Y voy a sacar otro que es de mis aberraciones favoritas. Aquí está. Ah, mira, el gigante de fierro. Ahí está. Tiene su guama y todo. Fierro pariente. Ajá. Porque me mama la cultura buchona es vida. Está bien chida. Un día que al norte, güey, estamos allá a hacer carnita asada, de verdad, no la que hacen allá en el centro del país. Sí, no, de mi pantano no vas a estar hablando, pero sí tienes razón. No, es que las cosas como son, o sea, todos sabemos que la carnita asada acá en el norte es otro pedo. Sí, no, pues ahí ya habrá tiempo de caerle. Ya igual ando vendiendo esos stickers y esos los empecé a hacer porque había hecho el logotipo de mi proyecto en sticker y quería venderlos, pero dije, qué cagado, como que no siento que sea algo que yo pegaría en mi refri. Entonces dije, vamos a hacer diseños y ya empecé a sacar esos diseños.
Hay más ahí en el Instagram, también hay fotografías por si quieren comprar alguna. La mayoría de las fotografías que están ahí están disponibles como fotografías impresas, más o menos, diré de este tamaño, pero esa es una escala muy pendeja, entonces creo que miden como 8 por 7 pulgadas, no estoy muy seguro de las medidas, Okay. pero si digamos un cuarto de hoja tamaño carta, es la medida. Andan ahí en venta, los stickers están en venta y próximamente estaré vendiendo acrílicos hechos por mí porque neta no tengo nada mejor que hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, síganme en mis redes, suscríbete al canal. También tengo ahí Dale, un pero canal de YouTube. aprovecha, di cómo sales en todas las redes sociales que tengas, que aquí el editor se va a encargar de ponerlas todas. En todas las redes, salgo como en Instagram, como arroba Hanneman-Caponic, Caponic. Y en Facebook y YouTube, igual, Hanneman Caponic, así es como aparezco. El Excelente. contenido que van a encontrar ahí va a ser de todo. O sea, yo me dedico principalmente a tocar, pero pues soy cartomago, que es básicamente todo esto de hacer magia con cartas. Músico, compositor, es que escribo y compongo la mayoría de las canciones, bueno, todas las canciones que están en mi canal. También hago fotografía, pero eso es como más de aficionado y le estoy pegando ahorita mucho al dibujo, la pintura y la ilustración. Entonces, todas mis redes van a ir tratando de eso y también estaré ahí subiendo algunas de las cosas que escribo, porque escribo un chingo de cosas, estoy rezagadas, poesía pitera, cosas que pienso de la vida y la existencia. Y todo ese debraye que uno puede tener cuando tiene tiempo libre, ¿no? Muy Entonces, bien. todo eso lo iré subiendo ahí a las Ok. redes para que se vayan suscribiendo. Ok, igual aquí el editor, aparte de poner tus redes, pues se va a encargar de poner pequeñas muestras de lo que nos comentas para Sí, que la claro. gente tenga una probadita antes de. Sí, ahí cuando gusten, sin compromiso de venta, también doy clases de música por si ocupan piano, guitarra. Sí, pues piano, guitarra, bajo, teclado y violín. Sin problemas, teoría musical y práctica, composición, doy clases de todo lo que sé hacer sin problema y sin compromiso de venta. Los jueves no cobro mucho. Ok, Y bueno, creo que ya. ya no tengo más que decir. Mi arsenal completo es ese dentro de lo que cabe. Okay. Si tuviera algo que decirles a la banda, pues güey, no voy a decirte que el pobre es pobre porque quiere, porque eso es una mamada, pero si eres pobre, güey. Solo échale ganas. No, busca los medios, esfuérzate, tienes mucho tiempo. Lamentablemente este país nos exige demasiado y si sientes que no puedes hacerlo, échame un mensaje. Te Eso atiendo sin sí. compromiso, la neta. Estamos aquí para escuchar todo lo que tengas que decir. Si te sientes desanimado o desanimada, bebe agüita y no tires basura. Eso sí. Bueno, ya he mencionado tus redes, ya he mencionado sus últimos comentarios. Que muchachos, neta, sigan los stickers, están geniales. Cómprenle, neta. Gente así de creativa, muy pocas veces se encuentran. Están en 10 varos, 10 varitos. Ahí también hasta hice un calendario del metro, pero ya se acabaron. De hecho, ni siquiera tengo como para mostrarles uno. Mi abuela se llevó el prototipo. Aquí el editor les va a poner una foto que justamente Hanman tiene en su Instagram del Ajá, calendario del del metro, calendario del que está metro. muy creativo también. Sí, ahí cuando gusten, todo lo que necesiten, fotografías y demás. También shows de magia. Excelente. Bueno, entonces ya para terminar, muchachos, nomás recordarles una vez más que si no están suscritos, pues se suscriban, no cuesta Suscríbanse. nada. Like, comentario, quién quieren ver la siguiente vez, qué tema les interesa la siguiente vez. Ahorita ya vimos unas cositas ahí de Ciudad de México, para los que sean de Ciudad de México, que creo que la mayoría. Entonces, a ver cómo funciona. Igual aquí van a estar apareciendo todas nuestras redes sociales, incluyendo Discord, que lo tenemos poquito abandonado, pero ahí seguimos, muchachos. Entonces, sin nada más que agregar por el momento, nosotros nos despedimos. Y Hanman, un gustazo tenerte. Neta, muy pocos invitados hablan o se explayan tanto como tú, y eso es. De Eso siempre se agradece aquí en el canal. Mientras más podamos sacar, mucho mejor. y ya, igual cuando tenga tiempo de invitarlos a lo que yo vaya a sacar en mi canal, porque también me gustan mucho este tipo de temas conversacionales en donde nos vamos así hasta N más 1 más X más Y. Okay. Está muy chido. Cuando salgan esa sección en mi canal, ya te andaré mandando un mensajito. ¿Sí?
Excelente, ya veremos la manera de colaborar entonces de cuando llegado el momento. Claro, ya cuando me haga famoso, nada más invítame a comer. Y Sí. Igual tú cuando, tampoco te olvides acá de tus no, amigos Caballeros 5 Soles. cuando sean famosos, así. Ven, cae a la cena de Navidad, no pasa Sí, nada. tú también, Hasta ya cuando dispares más a la fama, no te olvides de tus amigos Caballeros 5 no, Soles, que ahí sin estuvieron. problemas. Nah, sin pedos. Yo les agradezco mucho el espacio. Tenía rato que no me invitaban a un espacio así cool. Pero bueno, cuando gusten, aquí andamos. Se te agradece a ti el tiempo, Jaime. No, yo a Entonces, ustedes. ahora sí, muchachos, nos vemos lo siguiente. Saludos y pueden ir en paz. La misa ha acabado. Bye. Beban agüita. Gracias por ver el video. Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, por favor, déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.